Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com. Banco Galicia. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia.com. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja. Uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. MEOP, ART Mutual, la primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual, comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas, damos calor. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry. Anoche fecunda, los gritos de su sangre. En silencio, a beira do grito, llego a teus rezos, do seu amor. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una cantante y actriz argentina. Inició su carrera artística en 1965, fue integrante de Teatro Universitario Franco-Argentino. A fines de la década del 60 hizo recitales en francés junto a Elena Miñaki, Claudia Lapacó y Mónica Candenberg en el Teatro de la Alianza Francesa en Buenos Aires. En el 69 llevó a cabo el espectáculo Canciones de Informalidad en el Instituto de Itela con Jorge Yushen, con Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez. En 1972, en conjunto con Susana Rinaldi y Amelita Baltar, trabajó en el espectáculo Tres Mujeres para el Show, que volvieron a hacer en el año 2010. En 1974 interpretó el tema de la película La Mari, en la película dirigida por Daniel Tiner. También integró el elenco del Teatro General San Martín y durante años participó del programa La Botica del Tango de Eduardo Vergara Leumann en la década del 80. En el 82 realizó Alfonsina Hoy, en el año 97 una gira por Alemania y en 2004 y 2006 presentó los espectáculos Secretos a Cuatro Voces y Retrato en Blanco y Negro. En el teatro ha hecho innumerables shows del amor, Mix Monty, Libertad mi Amor, Viejos Chotos, A las Palabras, Retrato en Blanco y Negro, El Diablo en la Cortada, por decir algunos, y en la actualidad está haciendo Hoy como Ayer en el Teatro Maipo Cabaret los sábados de diciembre a las 20 el sábado 7 y el 14 a las 22. Eso es a pedido al público. Entre sus principales álbumes se encuentra Libertad, mi amor, Mariquena, Alfonsina Storni Hoy, Canciones con Rímel, Por amor, Secreto a Cuatro Voces, Libre, Retrato en Blanco y Negro. Hoy nos visita en Voces y Memorias Mariquena Monti. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a vos. ¿Por qué cantas? ¿Por qué canto? Yo tardé en ser cantante profesional, pero no por alguna dificultad, sino porque no quería. Yo recién tomé la decisión de cantar profesionalmente a los 21 años. Pero cantaba desde los 12. Ah, sí. Hinchaba, vamos a hablar en castellano antiguo.
cantaba todo el día, tocaba la guitarra y estudié paralelamente música. Me recibí de profesora de música a los 16 años con mi primera e inolvidable maestra, María Elena Yancy, que la conocían en su familia como Merengue, que era un ser extraordinario, una intuitiva genial, que fue la que me tomó a los 8 años de la mano y me metió en el mundo de la música, me llevó jugando al mundo de la música. Estudiaba música clásica. ¿Y tocabas el piano? Tocaba el piano, sí. Y estudiaba, ¿no? Y a los 12 años empecé a tocar la guitarra y a cantar. ¿Por qué canto? Yo creo que en el fondo yo nací para hacer algo para los demás. Así como hay gente extraordinaria que hacen obras fantásticas, que ayudan a la gente, que tienen un sentido social maravilloso, o médicos, abogados, ingenieros dedicados. Yo creo que a mí indudablemente lo que siempre me interesó es el otro. Ay, yo hago un ruido con la esmeralda esta que tengo, de diamante. Diamantes en almíbar, diría Jorge de la Vega. Yo creo que para dar cosas. Yo desde que empecé a cantar y todo lo que yo hacía de adolescente, lo mostraba. Cuando, por ejemplo, yo escribí muchísimo de adolescente, después dejé de escribir, muy de vez en cuando escribo alguna cosa, y escribía, llamémosle entre comillas, poemas. Escribía prosas, escribía cosas que pensaba, muy rebeldes, era la cabeza, la tenía a los 14, 15 años en ebullición, pintaba con un grupo de amigas maravillosas, nos juntábamos en el atelier de la casa, que ya no existe la casa, y mi amiga también partió, mis dos amigas, nos juntábamos, fumábamos como chimenea, tomábamos una bebida muy popular y pintábamos y nos creíamos que éramos fantásticas y que lo que hacíamos era maravilloso, pero como un juego. Nada que nos creyéramos de verdad, pues, hubiéramos sido tres estúpidas, yo sería más estúpida hoy todavía, imagínate qué peligro. Pero a mí lo que me ha permitido el canto es darlo a los otros. El canto tiene una característica que yo siempre digo, y la danza. Vos podés dar el canto en cualquier lado, en la calle, no sé yo, adentro de un ascensor, una persona te dice, ah, me canto un cachito de una cosita, suponete, o que vos querés cantar alguna cosita, o me ha pasado entrar a un negocio, una vez una señora italiana encantadora, hace mucho que no la veo, una señora grande, y entonces tan afectuosa conmigo, tan una mujer, además fina persona. Entonces, solí, mentre la gente se ne va, restiamo soli, soli nel buio che verrà, verrà per noi il giorno. È stato lungo questo giorno. ¿No? Me regaló un libro, me mandó de regalo con una dedicatoria y yo le canté, y la canté toda, que no la voy a cantar toda ahora, porque no, decir, a continuación la cantante interpretará la ridícula interpretará. Y yo creo que en parte es eso, sí, es eso. Lo que me permite el canto, la música, es acercarme a la gente. Yo amo la calle. Yo he descubierto, no he descubierto, uno va tomando conciencia, mira que soy una mujer grande. Por eso la experiencia es tan relativa. La gente que cree que porque vivió muchos años ya tiene una gran experiencia. Sí, tendrá experiencia de ciertas cosas, pero no tiene. La experiencia no se vende, ni se enseña, ni hay libritos para la experiencia. Hay gente que ha escrito cosas de autoayuda, pueden servir un poco.
Pero ¿por qué? Porque uno va descubriendo. Yo dije, caramba, este último tiempo, tanto estamos... Me están hablando del tema famoso con la Piaf, ¿no? Que es un gran misterio en mi vida. Y yo pensé, yo amo la calle. Y Piaf vivió en la calle, en la calle, desde los... Yo calculo... Sí, su infancia. El padre la sacaba a la calle por de pronto, a partir de los 6 años, la sacaba y la hacía cantar cuando no le daba moneda. Mírenla, pobrecita, mijita, y qué sé yo, y ella cantaba. Pero fue una mujer que se hizo en la calle. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de no hacerme en la calle, pero sí gozo de la calle, gozo de los personajes. Como no soy prejuiciosa, no soy una persona que entra a comprar fruta a una frutería y le dice al tipo, ¿me da 1 kilo de mandarinas? Bueno, gracias, hasta luego. No, yo empiezo, buenas tardes, ¿cómo le va? Que dice, mire, ¿qué tal están las bandas? Yo siempre entablo diálogo, si hablo con la gente, porque la gente me enseña, porque me alimento, si yo algo tengo que decirle a la gente, algún mérito tengo, lo aprendí de otra gente que me lo ha enseñado, no solamente porque iba al colegio, por leer, las cosas que la gente de la calle te enseña, cosas que te dicen, las cosas que te cuentan, los personajes, el colorido. Creo que eso es lo que me hermana con Piaf, mucho más que si mi voz se parece, no se parece, es eso, es la calle. Y cuando estás por salir a escena, después de tantos años de carrera, sí, de tanta experiencia, ¿qué sentís antes de subir al escenario? De todo. Tengo muchísimo miedo, sufro mucho, mucho sufro. Sufro muchísimo. La sensación siempre que tengo es que soy un tigre encerrado en una jaula en que apenas lo único que puede hacer es caminar 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, hacer un girito y 3 pasos para adelante, 3 pasos. Como si fuera un tigre enjaulado que no sabe lo que le va a pasar. Es igual, es salir de alguna manera al ataque. Y cuando digo esto del ataque... Hace muchos años de esto, cuando yo recién empezaba a ser cantante profesional, siempre comparé el canto con la tauromaquia. El torero cuando el torero sale, estas son cosas que he leído, ¿no? Porque sé poco de tauromaquia, me gustaría saber, he visto algunas corridas, pero poquitas corridas de toros. Y no pretendo que la gente no le guste, ni soy una persona. Es un tema dificilísimo el de los toros. El torero cuando sale, el traje de luces le queda pegado perfecto. Cuando terminó la corrida le queda chico. ¿No? Yo comparé el escenario. ¿Y sabés quién tuvo la misma sensación en la misma época en Europa, quien nunca conocí, escuché, era un monstruo? Gulda, el gran pianista, decía que era como salir al ruedo de los toros. Mirá las sensaciones. Con esto no estoy queriendo hacerme tampoco la tarada de pensar que Gulda y yo y hablar bien. No. Hay sensaciones que por alguna razón yo las tengo y las tiene una persona o maravillosa como Gulda o cualquier otra persona, ¿no? Son sensaciones. Esa es la sensación mía. Yo sufro antes de salir, sufro. ¿Y una vez que te paras en el escenario? Una vez que me paro en el escenario empiezo a tranquilizar. Necesito la primera canción y la segunda canción. Necesito un poco eso. Y han habido momentos de mi vida, yo no me olvidaré más, una provincia que yo adoro y que hace años que no voy a cantar. Tengo tantas ganas de ir a cantar a Córdoba. Yo fui en una época mucho y canté en el célebre Atenas, en el club, que era un club que se las traía. Fue un ciclo que éramos Vinicio Chimoraes, creo que Víctor Heredia, Vinicio Víctor Heredia, Buenos Aires 8, me estoy olvidando de uno o dos más, y yo.
fue un ciclo solo de 4 o 5 cantantes. Habían 8.000 estudiantes universitarios. El miedo que yo tenía, y había un teloncito chiquitito, estaba tan asustada que cuando me anunciaron, tac, tac, y sale como el torero, ¿no? Tengo que matar al toro. Bueno, tenía que lograr, es una vida, la vida en realidad de un cantante, para mí, ¿no? Mi vida de cantante es una gran aventura, lleno de cosas maravillosas y de cosas difíciles. En momentos de mucho sufrimiento, yo he salido al escenario haciendo un esfuerzo. En el 2013, yo estaba cantando en un lugar que se llama La Biblioteca, un lugar muy, muy lindo, chiquito, muy, muy bello, que queda en Marcelo T. de Alvear y Libertad. Y hacía 2 días que se había muerto y había enterrado a mi hermano de 65 años. Pero además yo salí, canté, terminé la función. Yo soy el tipo de personas que cree que con el público no se pueden compartir cuestiones personales. Estaba absolutamente de más que yo dijera, se murió mi hermano hace 2 días. Porque la gente pagó para ver a la cantante Mariquena. Que de ese dolor yo esa noche a lo mejor haya cantado, haya tenido algo especial, es una historia. Sí, sí. Y otra cosa es que no hay... Porque además es como una necesidad de ponerte al público del lado tuyo sin habértelo ganado. A ver si soy clara, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Esto es una aventura. Para mí cantar es... El canto es una aventura. Cuando ves al público, ¿qué sensación te da? Porque tenés esa entrega muy fuerte con el público y querés transmitir mucho. Pero ¿cómo es ese feedback, ¿no? con la gente? Hay públicos extraordinarios. Vos cuando salís... empezás a sentir al público, y cuando el público es bueno, es como que es como si te hicieras el harakiri en el homenaje al público que uno da hasta que no tiene ya más que dar. Eso es maravilloso, es jubiloso cuando pasa eso, ¿no? Hay públicos que verdaderamente son muy extraordinarios. En una entrevista dijiste hace un tiempo que jamás voy a poder cantar sin convicción. Sí. Pero una vez te pasó. Cuando grabaste tu primer single. Ah, sí. No, que no sí, querías saber de nada. Era un 45. Yo soy de la época de María Antonieta. Para los discos simples. 45. Son chiquititos. Grabé. Y una de las 2 canciones que grabé no me gustaba nada. Primero, yo he sido siempre una persona rápida para grabar. Tardé, porque por ejemplo, decía, bueno, a ver, grabando, arroz con leche, me quiero casar. Ay, no, bueno, volvamos de nuevo. Arroz con leche, leche, me quiero. Tardé como si hubiera tenido que grabar un aria de ópera, Casta Diva. ¿No? Fue tan grande el esfuerzo. Salí de ahí y estaba con una gran amiga, Susana Jonquier, Susana Provenzano, que fue mi madre artística, mi madrina artística. Una persona maravillosa, una gran actriz dramática, gran actriz. Y le dije, vos te das cuenta que yo no voy a poder cantar nunca nada que no me guste. No puedo cantar lo que no me gusta. Así me convenga, gane dinero, lo que fuera, yo no puedo cantar lo que yo no quiero cantar. Porque creo que es una traición también al público. No hay que traicionar al público, uno tiene que mantener su fidelidad.
tengas el público que tengas, 14, 18, 24, 100, 500, lo que sea, pero sostener una fidelidad en la vida. ¿Y nunca más volviste a cantar nada que no quisiste? No, efectivamente, así es. ¿Y cómo seleccionas tu material? Digo, tenés ¿cómo hoy, selecciono? Tenés una carrera con una cantidad de repertorio inmenso, tenés que condensarlo en una hora y media de show. ¿Cómo haces para seleccionar entre tanto? Lo que yo voy a cantar, la selección que yo pueda hacer de un espectáculo, vamos a suponer, yo digo, bueno, Chico Buarque. Ya Chico Buarque ya está. En realidad, yo previamente ya sé con lo que me voy a encontrar. Y cuando yo hice todo un espectáculo de homenaje a él en castellano, uh-huh, en el Bar Latino. Y cuando apareció, por ejemplo, Construcción, ya está. ¿Vos conocés esa canción? Seguro. Sí. Ya está. Ese es un autor que está a mano. Seguramente yo voy a elegir entre las joyas que él tiene y ya está. Y así con muchos otros autores, Víctor Heredia, con ni hablar María Elena Walsh, ni hablar, bueno, después Alfonsina, que fue un trabajo muy especial hecho por un músico extraordinario, maravilloso, que es Luis María Serra. Y, y toda tu carrera con Jorge de la Vega, con Jorge Yusheim, tenés un material. De la Vega, Jorge Yusheim, qué sé yo, Marilena Walsh, que en este momento, Eladia Blasque. Tanta gente. Yo siempre tengo el rubro, ¿no? Dentro de este sector de autores yo me voy a manejar, porque hay otros que los puedo respetar muchísimo, pero que no los voy a cantar, ¿no? Antes nombraste, cuando hablabas del anillo, nombraste de Diamantes en Almíbar. Claro, de la Vega. ¿Tenés un pedacito? De la Vega, sí. Engrasabas tus aviones con caviares de ultramar. Yo planeaba otro viaje de París a Pakistán. Tú agregabas dependencias a nuestro último palé. Yo arruinaba mis chinchillas con extractos de Lanvin. Y al volver bajaremos un ratito en Acapulco. Yo enjuagaré mis joyas en el mar mientras tú fumas un puro. O tal vez tomaremos un tecito en la Riviera o comeremos en la Tour d'Argent. La Tour d'Argent es carísima, regia, una pavada cualquiera, ligera. Es la ironía más sutil, inteligente, rica, como era de la Vega, todas esas cosas, para hablar de cierto estilo de gente, un tanto superficial, para decirlo con caridad cristiana. ¿Extrañas esos años de Café Concert? No, extraño a las personas yo. Pero de toda esa movida que tenía y esa gente, ¿no? Porque tenía todo que ver junto. Extraño noches en Michelangelo, en lugares donde además la gente ha sido maravillosa, pero lo que extraño son las personas, es lo que extraño, porque en general muchas están no están acá. Eso sí extraño muchísimo, y a veces con justamente acá en el espectáculo hago un homenaje pequeño a Alberto Cortés, porque yo cantaba mucho sus canciones, porque Cortés era un tipo fenomenal. No, hiciste una versión de Cuando un amigo se va. Ay, bueno, es una canción. Yo te voy a contar una anécdota porque parece tan absurda y es absolutamente real. Cuando yo grabé esa canción, el productor era Radosinski, que era un gran productor. Y bueno, yo llegué a grabar otras canciones. Cuando llegó el momento, cuando un amigo se va, él se dio cuenta que yo estaba sentida.
Entonces entró al estudio y se sentó a acompañarme. Entonces el micrófono, para las personas que ven y que escuchan, se pone a una distancia para grabar. Por ejemplo, así uno graba, ¿no? Entonces, una vez que me pongo así, empiezo a cantar, no me puedo mover. Entonces me quedé quieta cantando, lloré tanto y moqué, que se mojó el piso. Imagínate, porque se habían muerto dos amigos míos. Uno era de La Vega y el otro era Alberto Brodesky, que fue productor discográfico mío. Murió muy joven, a los 33 años. Y era una persona tan especial. Eran dos amigos de La Vega y Brodesky, dos amigos de la vida irrecuperables. Eso de cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no es tal cual. No hay reemplazo. No hay reemplazo. Alberto fue el que tradujo Ámsterdam de Jacques Brel, maravillosamente bien traducida, adaptada, porque para traducir canciones tiene que ser una persona que sea poeta, sí, sí, y que tenga una enorme cultura y maneje mucho un idioma, cosas que Alberto tenía, ¿no? Y conjugó también tu otro de los autores a los que rendís homenaje también en el show, ¿no? Y sí. Pero por eso yo creo que lo que más extraño son las personas, ¿no? Las personas que han estado cerca mío, las personas que han compartido mi profesión, muchas personas, sí. Eso extraño más. Y uno de esos me imagino que fue Vergara Leumann, ¿no? Eduardo lo extraño, sobre todo los fines, el sábado, porque me llamaba, hola Mariquita Montes. Yo cuando escuchaba eso decía, Eduardo, le decía, ¿cómo estás? Entonces me decía, venite mañana que van a venir, alquilé la botica, qué sé yo, dale, venite. Y nos divertíamos, te imaginarás. Me hacía cantar siempre bajando la escalera, cantando La Vida color de rosa. Y a mí me importaba un pito, y ya párate allá. Y yo, quand il me prend dans ses bras, agarrándome de la escalera. Personas irreemplazables. Vergara era, yo siempre digo, era como un tipo del Renacimiento, porque era, sabía de arquitectura, pintor, dibujante, presentador, showman, con un humor que no se podía llegar a creer. Yo muchas veces cuento una anécdota. Éramos cinco, ¿no? Con cuatro compañeros nos poníamos mirando para allá, suponete. Vergara estaba a la espalda, al escenario, en un lugar muy chiquito el escenario. Estábamos parados ahí y entonces cantábamos. Un clarín se oye, lo de Gardel, lo de Lepera. Sí. Peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia. Y eran cinco hermanos y resulta que la primera función terminamos, qué sé yo, y la gente se reía, carcajadas, bueno, qué sé yo, cómo lo actuábamos así. La segunda función igual. A la tercera o cuarta función hago así, él estaba atrás. Se ponía, tenía siempre su tira, una especie de vincha en la cabeza, y empezaba a tejer, hacía que tejía. Palpaba los hijitos, imagínate. Pero esas cosas. Estamos conversando con Mariquena Monti. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Mariquena Monti. Hay un personaje que leí por ahí que a vos te marcó mucho, que fue el profesor Ferrari. Sí. ¿Por qué? Yo iba a una escuela del Estado que se llamaba Jockey Club. Okay. Y después se llamó Granaderos de San Martín, en Avenida Libertador. Yo sufrí mucho la escuela primaria. Primero porque las maestras eran personas muy rígidas, y segundo porque a mí tengo un aspecto que mucha gente no conoce porque no lo pongo en práctica todo el tiempo. No me gusta que me manden. Si vos me decís, che, Mariquena, ¿me das una mano para hacer esto? Sí, yo voy, te doy la mano. ¿Por qué no haces tal cosa, que tal cosa, este de regio? Pero cuando a mí me mandan y me dicen, vos tenés que... era un tormento para mí. Encima soy distraída, encima no me gusta, muchas cosas ni me gustaban. Entonces papaba moscas, estaba siempre, yo, Dios sabe dónde. El único momento bueno, porque era bien tratada y porque tuvo algo extraño, eran las clases de música. Entonces llegábamos y todos los años, de vez en cuando, nos tomaba las voces y habíamos dos a las que él llamaba. Primero a mí, Monti, María Eugenia, y después era Beatriz Márquez, la que me seguía a mí. Y Márquez primero y Monti después. Se rápido la cabeza, qué máquina rara, que Dios, Dios. Entonces, nos cambiaba de postura, suponete, él era donde está este muchacho con el sonido, era las compañeras y los compañeros. Y él estaba con el piano acá sentado, entonces nos hacía cantar mirando a los compañeros para que escucharan las voces. Éramos las dos únicas. Yo sentía que me moría cada vez que hacía eso. Sentía que me ponía colorada como un tomate, se me saltaban las lágrimas, se me cerraba la... era desesperante, no sabes el sufrimiento. Yo sentía que salía una cosa rara, esa fue la primera sensación, una cosa que era rara. Yo decía, en alguna parte pensaba que vos raro, qué cosa rara que tengo, no sé. Después, o primero ya la había llamado a Beatriz Márquez, y pasan los años, es una anécdota. En un encuentro que hubo abierto en el obelisco, un encuentro abierto muy muy grande de muchos artistas y qué sé yo, habían levantado un escenario en el obelisco y yo estaba caminando, todavía no había salido a cantar, y veo una chiquita que me llama. Me acerco y me dice, mi mamá fue compañera suya de la escuela secundaria. Y yo, que aunque no parezca, no soy memoriosa, menos para los nombres y menos para la escuela, te imaginarás. Le miro los ojos, porque los ojos y la cara de Beatriz Márquez yo lo tenía grabado.
La miro y le digo a la chica, no, tu mamá fue compañera mía de la escuela primaria, vos tenés los mismos ojos que tenía tu mamá, tigrados. Y además tu mamá tenía una voz maravillosa, sigue cantando todo. Me dice, no, desapareció. La impresión, estaba, me dijo, mi madre era militante del ERP, estaba cosiendo a máquina una mañana con mi hermano de 14 años y yo me fui a la escuela y cuando volví no estaba ni mi mamá ni mi hermano. Y nunca más, mi hermano a los 2 meses lo soltaron, quedó mal de la cabeza. Esto es todo lo que conozco y ella nunca más volvió a ver a su mamá. Así. Mirá el enganche de las historias con el canto. ¿Cómo uno no va a salir al escenario con la piel sin piel al escenario, ¿no? ¿Cómo no vas a salir si está, tu vida está llena de historias, historias familiares, maravillosas, historias durísimas, pérdidas? Es así, es una profesión que nos lleva por caminos muy, muy inusitados, ¿no? Muy inusitados. ¿Y en qué te marcó Ferrari? Ferrari me marcó primero porque era la única persona que me trataba bien, que yo sentía, y segundo porque fue la primera vez en la vida que yo me conecté con la voz, con el canto, y a tal punto que yo me acuerdo lo que cantaba. Cañas más cañas, yo quiero cañas, una con otra voy a enlazar. Vamos al cerro que allí podremos pinchar la estrella que alumbre más. Ya, ya, ta, ra, 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 ra. Y la otra que cantamos era Buenas noches, Brahms. Cheme bien que tu ángel guardián. Y la otra era la marcha de Aida. Ta, tan, ta, 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 ta. Imagínate acordarme, yo tenía 7, 8 años. ¿Ya estudiabas música en esa época o todavía no? A los 8 años empecé a estudiar piano. Fue la época. Creo que tengo recuerdo. Primero por él, por la ternura que él tenía. Y segundo, me fue a escuchar cantar, porque yo esto lo conté muchas veces de él. Pero ¿sabés qué cosa increíble? Nunca pudo acordarse quién era yo. Nunca pudo ubicarme, imagínate la cantidad de chicos que debe haber visto pasar por su vida. Era lo único que me daba pena, pero me fue a ver Andosot y yo le dije todo lo que la maravilla de lo que él había sido conmigo, que yo no me lo olvidaba. Mira cuántas historias que uno tiene cuando uno empieza, todos, esto no soy yo sola, esto sos vos, este muchacho que está acá, todo el mundo, pero uno tiene la posibilidad de que se hagan más públicas porque las cuenta. Pero la vida es así. Otro personaje que escuché muchas veces que te marcó fue tu abuela. Sí. Mi abuela, yo siempre digo, mi abuela, si mi abuela no hubiera existido, yo no hubiera sido la persona que soy. Yo sería una persona diferente. ¿Por qué? Mira, mi abuela primero era muy inteligente, muy. Segundo, era una mujer muy refinada. Muy intuitiva, casi demasiado. Y era muy francesa. Todo lo que yo tengo de amor por lo francés me lo transmitió mi abuela sin palabras. Por eso, papá Freud siempre tiene razón. Una fiesta, ¿no? Porque mi abuela tenía una manera singular de relacionar, 8 hijos tuvo, de relacionarse con el otro, con los nietos. Ella tenía una relación personal y diferente con cada nieto, que no era igual a la relación que tenía con otro. Era una maestra de manejar eso, ¿no?
por un lado, y por otro lado era una mujer que sabía cuando se tenía que callar y sabía que había cosas, guardadora de secretos. Pues la familia siempre hay historias de secretos, es así la familia. Y no grandes secretos cuando ya llegan a cosas espantosas, sino cosas de callarse, de no decir, de no contestar, de no herir. Tenía un manejo muy especial de eso. Y yo me entendía mucho con ella. Me entendía muchísimo con ella porque lo adoraba Sábato, por ejemplo. Y para mí Sábato fue uno de mis grandes maestros, Ernesto. Para mí Ernesto ha sido algo extraordinario. Un hombre... A quien conociste en la Botica del Ángel. ¿No? ¿Eh? ¿A quien conociste la botica? Sí, fue la primera persona. Mirá que ya sabes todo de mi vida. Las primeras personas fueron Matilde y él que me escucharon cantar. Yo estaba yendo a ensayar a la botica y Vergara me dice: Mariquena, vení. Tenía que ensayar y me dice: Mariquena, vení, que quiero que te escuchen estas dos personas. Escúchenla, y yo canté. Entonces, Ernesto, qué bueno, qué sé yo. Y yo fascinada, porque Sábato era, siempre para mí él fue extraordinario, extraordinario. Y tan que se discutió después cosas. Es un país que nos falta mucho para respetar a grandes. ¿Sabés qué pasa? La Argentina es un país, por eso estamos en la situación en que estamos. El que es disidente con uno en algo muy importante, ya hay una actitud de es un estúpido, es un idiota, ¿para qué voy a hablar con esta persona? No me escucho, no escucho nada de lo que dice. Es eso. Es sentar cosas sobre una persona sin conocerla demasiado, conociendo cosas, desconociendo otras, hay algo, por eso hay mucha división entre los argentinos. Y no creo que esto se relacione con lo político, para nada. Esto es una manera de vivir. Hay gente que puede tener muchas ideas con las cuales uno puede no estar de acuerdo para nada, pero que son talentosas o que son geniales, escritores extraordinarios. Entonces siempre hay una base de respeto. Después, bueno, si querés discutir, no discutir, pero una base de respeto. Falta respeto por muchos grandes personajes. Tus papás siempre desde chica te inculcaron que la importancia del estudio y de formarte. Sí. Sí. ¿Qué dijeron el día que dijiste a los 21, y se deben largo haber, todo, me voy a cantar? Y se deben haber clavado unos 900 puñales sin decirme nada. Porque la política de mi papá y mi mamá era de no meterse en ciertas cosas con los hijos. Los hijos son libres en eso, y yo en una oportunidad hablé bastante eso con mis padres. Yo en un momento dado, por suerte, lo pude hacer y decirle: yo les agradezco la libertad, porque ellos no estaban contentos con que yo fuera cantante, pero nunca dijeron nada. Nunca me dijeron: ¿dónde vas a cantar? Nunca me dijeron por qué. No, yo elegí eso, bueno, lo elegí, pero siempre partieron de una base que es lo que puede permitir la libertad, que es la confianza. Si un hijo tuyo dice: yo quiero ser pintor, por decirte cual, bailarín, una cosa muy de arte, si vos tenés confianza, lo dejás. Ahora, si vos desconfías o crees que sos el dueño de la verdad, vas a empezar a molestar y a hacer, que es lo que pasa siempre. En lugar de decir: bueno, ¿querés probar esto? Bueno, probar. ¿Querés cantar? Bueno, cantar. Tenía guitarra, tenía piano, estudié música, tenía todas las posibilidades, los privilegios, que es otra de las cosas que yo creo que uno en la vida tiene que agradecer. Y en estas épocas creo que terminar la escuela primaria, terminar la secundaria, poder elegir una profesión,
haber tenido la oportunidad de viajar, conocer otros países, tener techo, comida, cama, lugar donde vivir, poder tener, adquirir cierto nivel de cultura, privilegios. No todo el mundo tiene estos privilegios. Haber tenido una infancia con papá y mamá, haber recibido ternura, cuántas cosas hay que agradecer también, ¿no?, en la vida. Cuántas, que parecen tontitas, pero no son tontitas. ¿Te iban a ver cantar? ¿Sí? ¿Te iban a escuchar cantar? No, no tanto, ¿eh? Iban, pero no tanto, no. Y esas primeras épocas también eran más alocadas, ¿no? El Ditela, sí, y toda esa movida que por ahí era más... Pero te voy a decir algo, ¿eh? En general la gente, el espectáculo, algunas amigas y amigos míos, con la familia, la cosa artística no es fácil, sobre todo cuando sí. Somos bichos que no estamos dentro de la... Empecemos a aclarar, porque si no, yo soy la mártir. No, encima salí yo. Que para meterme en las cosas en que me he metido y las cosas que me interesan, tampoco es fácil para nada, ¿no? ¿Te acordás de algo, de algunas canciones que cantaban en esa época, en el Ditela? A ver, en el Ditela, a ver, ¿qué canción? O en esos primeros años. En esos primeros años, a ver, espérate. Cuando estabas en la botica o después en Michelangelo. En la botica, la primera canción que canté en la botica cuando Vergara me escuchó fue una canción, vos sos muy joven y no podés ni recordarlo, habrás escuchado o leído. Hubo una película muy famosa, uh-huh, allá por el 68, sobre la liberación de París, uh-huh, que se llamaba... París brûle-t-il, es decir, arde París, que era cuando llegaron los aliados, una película hecha por alemanes, ingleses, españoles, italianos, franceses, sobre el tema de la liberación y todos los aliados, la llegada de los aliados a Francia y todo esto. Tenía una canción que... Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère et Paris commence à brûler et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fiebre y la soigna sa pasión. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Es una canción que dice, París se está preparando. Dice, toquen a la libertad y París se enfurece, entra en cólera. Saltan los adoquines. Todo salta porque han tocado la libertad en París. Una canción lindísima. Y encima eso es más o menos años 69. Claro, con lo cual encima era la ebullición en París también, ¿no? Venía el mayo francés y todo. Claro, lo del 68. Yo creo que esa película fue un poco rememorando y un poco por todos estos eventos que hubieron en el 68, ¿no? Y acá ni hablemos, el cordobazo. Sí. Bueno, era una ebullición, venía el rosariazo, venía todo el mundo estaba convulsionado, ¿no? ¿Qué te parece? Y que recién hablabas de la influencia que tuvo tu abuela, ¿qué quedó de vos, de tu mamá? ¿Qué quedó en mí? ¿Qué quedó de tu mamá en vos? De mi madre en mí, muchas cosas. Mi madre fue una mujer que salió a los 40 años a trabajar, por ejemplo. Y nunca había trabajado, una familia donde las mujeres no trabajaban, todo el resto de sus hermanas, ninguna trabajó. Mamá fue la pionera en ese sentido. Entonces, tener un modelo de mamá que trabaja no es igual, no estoy queriendo decir, ay sí, porque si no ya la frase, no. Y estas opiniones como si fuéramos geniales me enferman. Es decir, yo creo que ver a una mamá trabajar es importante, ¿no?
como ejemplo para los hijos. Por supuesto, si puede no trabajar o no quiere y trabaja en la casa, también vamos a hacer un feminismo lógico, porque feminismo estúpido de que las mujeres no en la casa, las cosas de la casa, la mujer tiene que elegir. Lo más difícil de feminismo es las feministas y los varones, dejen a las mujeres que elijamos. Tan sencillo como eso. Pero no, la que trabaja en la casa puede ser un esclavo. Pará. Libertad. Yo era feminista a los 20. Cuando yo decía, yo soy feminista, se caían los floreros. Todo el mundo... Entonces hay muchas cosas. Está bien, las mujeres quieren salir a la calle, pero hay que practicar el feminismo. Uh-huh. Es bárbaro hablarlo así, pero hay que ponerlo en práctica. ¿Y de tu papá? Mi padre era un hombre sumamente inteligente. Mamá tenía además una cosa que yo no tengo, es que tenía una gran... Era muy graciosa en su manera de hablar. Era un personaje como para hacer en teatro, si yo lo pudiera hacer. Era maravillosa, muy exagerada, y madre de esas que no le tocaras el hijo, pero ni un poquitito. Por ejemplo, mis hermanos se ponían de acuerdo, ¿no? O alguno de los amigos, hermanos. Juanita, mamá llamaba Juana, ¿no? Juanita, qué lástima el programa de televisión que estuvo Mariquén el otro día. No me pareció demasiado. ¿Cuál programa de fumadora? ¿Cuál programa de televisión? Ya estaba así, ¿no? No, el programa tal, por favor, sin dignidad, no podías tocarle un hijo, no se lo tocaras así, porque era terrible y muy graciosa, tucumana. Esa gracia yo no la tengo. ¿Y a tu papá estaba...? Y papá era un tipo sumamente inteligente y muy libre con los hijos. Yo esto, cuando yo digo esto, de que las personas, el juzgar a las personas por cosas, el no interiorizarse, conocer, opinar, no defenestrar a gente que tiene condiciones muy buenas y otras que no te gustan. Esto un poco yo lo aprendí de mi papá, porque para mi papá la libertad era número uno. Para mi madre también, ¿eh? Pero sobre todo, viste que en una casa el padre... En ese sentido es el que mayor influencia. Ah, para papá la libertad era la vida. Cada uno de nosotros eligió lo que quiso de sus hijos. Hemos vivido como hemos querido, con nuestras vidas, con todo. Empezaste a estudiar música a los 8 años. A los 12 cantabas. ¿Qué querías hacer cuando eras chica? Hay de todo. A los 14, 15 años, y a medida que fue pasando el tiempo, ese tiempo fue peor. Yo hubiera querido, me encantan los animales, hubiera querido, por ejemplo, haber elegido algo que tuviera contacto con animales, con todos los animales. Por ejemplo, me hubiera gustado, a los 12 años quería ser astrónoma, porque me encantaba mirar el cielo y qué sé yo. Me hubiera gustado estudiar filosofía, me hubiera gustado muchísimas cosas, me hubiera gustado hacer. Yo creo que hay tantas cosas maravillosas para hacer. Me hubiera gustado ser periodista. Uh-huh. Y me hubiera gustado ser una periodista molesta. Pero no por ni por chimentera ni por nada, pero... A veces a ciertos personajes hacerles preguntas prohibidas. Así como era... Poner en jaque. Como era Oriana Fallaci en su momento. Claro. Porque me hubiera encantado ser Oriana Fallaci. Ahora vos te acordás lo que dijo, ¿no? Dijo muchísimas cosas. Sí, pero te acordás. In questo paese tutti fascisti. Es así. Es una frasecita. Sí. Lo grave es que es real. Sí, no, y aparte en la época que lo dijo, no lo dijo hoy. No. Sí, es eso. No.
Mariquina Monti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, gracias a vos, porque hemos podido charlar, me encantó, además, sabés más de mi vida que yo, mirá lo que te Y un detalle, no se olviden, en el Maipo Cabaret, 7 de diciembre a las 21 horas, y el 14 7 de diciembre a las 20. A las 20 y el 14 a las 20, a las 22 horas. A las 22 horas. Porque son dos agregadas un poco para el proyecto primario. Bueno, que es un espectáculo que estoy muy feliz de poder hacerlo y agradezco muchísimo a Fabu Maneiro y le agradezco con toda mi alma también a Alejandro Veroutis que me empujaron. Veroutis es el vendaval, Veroutis, no es Veroutis, es un vendaval. Les agradezco a ellos, a mi pianista que es Leandro Chiappe, el Chapa, le dicen, y a todo el público que viene y al público. El público es la riqueza del artista. El amor que te da el público es único. Yo les agradezco a todos. Todas las personas que son seguidores míos, a todos, con el alma les agradezco. Sepan siempre que están. Muchas gracias en serio. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos la próxima semana. Chau. Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com. Banco Galicia. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. Sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia.com. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. MEOP, ART Mutual, la primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual, comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas, damos calor.